La normalización de la función de las células beta y la sensibilidad hepática a la insulina en la diabetes se puede lograr simplemente por la restricción alimentaria, según la teoría o sea, apoyando más bien la teoría de Taylor. Esto se asocia de acuerdo con la hipótesis del ciclo gemelo o ciclo doble de Taylor, con disminución del hígado graso y del páncreas y liberación de estos depósitos de triglicéridos.